Seguidores, ¿cómo están? Otro podcast más aquí en mi canal de YouTube y en todas las plataformas de audio. Todo lo que sea podcast, Amazon, Spotify, Apple. Por todas las plataformas me pueden escuchar de podcast. Y también aquí por mi canal de YouTube. Todos los viernes, 2 de la tarde son los estrenos, recuerden eso. Y siempre estamos trayendo invitados especiales, personas especiales, internacionales, locales, de diferentes profesiones, para hablar un poquito de ellos y las armas de fuego. A ver que si son buenas, no son buenas. Ustedes saben que yo soy pro armas. Ustedes saben que yo siempre lo estoy guiando por el buen camino. Pero es interesante también escuchar la versión o la forma de pensar de otras personas, de otras profesiones. El invitado del día de hoy, pero antes de traer a nuestro super invitado, un invitado interesante, que muchos de ustedes los conocen, así que ya vamos para allá. Y para las personas que no me conocen, José L. Cherrez, especialista en protección ejecutiva. Ya saben que me dedico a cuidar personas, soy instructor, todólogo, DJ también. Yo hago de todo. En esta situación económica hay que hacer de todo. También soy anunciante aquí en podcast y toda la cosa. Redes sociales para las personas que me quieran conocer. Ya saben, José L. Cherrez en todas las plataformas. Está en Amazon. Ya saben que pueden allá comprar mi libro. Para todas las personas que no han leído mi libro, ya saben, 2022 se viene la película. Así que, y para las personas que quieran ver más sobre mí, pueden entrar a joselcherrez.com. Ahí van a encontrar todas las cosas mías, las cosas que yo refiero, la ropa táctica, los equipos, accesorios. Hay una partecita que dice accesorios tácticos, que es de parte de Amazon. Pueden ir por ahí también. Y también gpacademy.com, donde están todos los cursos en líneas, los certificados de los masterclass, que usted los puede ver aquí en mi canal de YouTube. Ve el masterclass, son como 2 horas, 3 horas, y de ahí puede ir a gpacademy.com a comprar el certificado o tomar nuevos cursos en GP Academy. Como les decía, como les estaba hablando, el invitado del día de hoy es especial, es conocido en el canal de YouTube, y por ahí fue que lo conocí. Sinceramente, por ahí lo conocí. Vamos a presentarlo. Brian, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, gracias Brian por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con todos nosotros. No, gracias a ti, la verdad que es un honor estar aquí con una persona tan importante en este mundo de la seguridad, el mundo de las redes. Por eso, un honor estar aquí contigo. Después te paso por Cele, por la cuña, por la publicidad. Tranquilo, gracias. Brian, cuéntanos, a ver, para que la gente te conozca, porque hay muchas personas que no te siguen y a partir ya de hoy te van a comenzar a seguir. Para todas las personas que me están viendo por el canal de YouTube, abajo en la descripción va a estar todos los enlaces de las redes sociales, todos los links de Brian, para que puedan ver todo lo que él hace. Y también a todas las personas que nos están escuchando por los podcasts, van a poder en la descripción ir al enlace, hacer clic y pueden ir hacia las plataformas de Brian. Brian Osuna, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Pues es una historia rara, la historia de mi vida. Yo nací en Estados Unidos, nací en Tucson, Arizona. Cuando yo tenía 2, 3 años, mi madre se regresó a México. Mi mamá es mexicana, mi papá también es mexicano. Crecí en el estado de Sonora, en México, específicamente en Guaymas. Ahí crecí la mayor parte de mi vida y es donde fui a la escuela, donde tuve mis amigos, donde conocí a mi esposa, donde hice todo. Y cuando tenía 22 años de edad, fue cuando tomé la decisión de venirme a Estados Unidos a trabajar. Pues como yo tenía papeles, empecé trabajando en un McDonald's aquí en Estados Unidos. ¿A los 16 años? No, a los 22 años. 22 años. Correcto. Estaba trabajando en un McDonald's, después así indagando en internet, me salió publicidad de los militares aquí en Estados Unidos, vi todos los beneficios que te ofrecían, etcétera. Y en ese tiempo yo vivía con una tía, entonces pues necesitaba mi propio lugar, no tenía dinero, no tenía absolutamente a nadie más que esa tía. O sea que tú estabas en la etapa cuando uno viene a Estados Unidos y ya el muerto apesta. Correcto. Ya tenías que buscar tu independencia por algún lugar. Exactamente. A mí también me pasó la misma. Por más que te quiera esa persona, llega un momento en el que te dice, oye, ¿sabes qué? Ya es momento de que busques tu caminito. Entonces, pues yo quería seguir trabajando aquí, pero pues necesitaba un trabajo en el que literalmente pudiera vivir, porque no tenía absolutamente nada, ni tenía dinero. Trabajaba en McDonald's ganando $500 cada 2 semanas. Entonces, empecé a investigar, fui con un reclutador de los Marines, porque, no sé, dije, si voy a entrar a una rama militar, pues de perdida quiero entrar a lo más duro, quiero aprender todo lo posible, ya sea de defensa personal, armas, algo que me traiga un buen conocimiento. Okay. Cuando me enteré que los Marines eran de las ramas más duras de aquí de Estados Unidos, decidí enlistarme y aquí andamos hasta ahorita. Mira, yo también estuve por esos pasos, estuve con reclutador y todo. Quise aplicar para los Marines, estoy hablando hace más o menos 10 años. 10 años yo estaba trabajando de seguridad y de guardaespaldas, pero quise entrar a los Marines y no me lo permitieron. Me tomaron la foto del tatuaje. Oh. Aquí se ve, creo que aquí se ve la camiseta en V. Se veía mi tatuaje, la punta del tatuaje, y no me lo permitieron. El sargento de los reclutadores, recuerdo que tomó la foto, se le iban a mandar al capitán allá arriba para ver si me exoneraban. Había hecho el ASBAT, estaba muy buen puntaje en el ASBAT. Físicamente, imagínate, estaba trabajando de guardaespaldas y me dijeron que físicamente estaba bien, el ASBAT estaba bien, pero el tatuaje de aquí, si te hay que borrarte, lo que por aquí, que no, déjame ver. Terminaron diciéndome que no. Entonces terminé con el reclutador del Army. Y en ese tiempo me acuerdo que estaba un buen bono de que si firmaba, si me iba para Fuerzas Especiales, los Rangers, Fuerzas Especiales, me daban $80,000. Había una puerta de civil directo para allá, yendo para Texas y después tomando la academia, etcétera, etcétera. Pasé el ASBA, pasé el examen físico y todo. Cuando iba a firmar el contrato, el reclutador estuvo conmigo casi como 3 meses. 3 meses estábamos entrenando y recuerdo que el reclutador, sale el capitán de la oficina, el teniente, sale un teniente y se queda el sargento para que yo firme todos electrónicamente todas las cosas. Y me dijo, mira, deberías salir y que tú firmaras. Pero quiero decirte algo, tu sentido común es muy bueno y yo sé que tú vas a ser muy buen hombre en Fuerzas Especiales. Vas a ser uno de los mejores por tu capacidad, por tu sentido común, por tu forma de ser, soltero, sin hijos. Y dice, tú vas a ser el mejor de los mejores en Fuerzas Especiales y vas a llegar muy lejos. Si quieres llegar a Delta, llegarás a Delta. Pero eso sí, me dijo, solo vas a hacer eso y vas a ser el mejor. Y él me dijo, piénsalo, yo salgo de la oficina y tú decides. Yo recuerdo esas palabras y yo dije, miércoles, no, mejor me salí. Y dije, no, ¿sabes qué? No voy a firmar el contrato. Eso fue una anécdota y me salí. Y saliendo el reclutador me llevaba y me dice, mira, yo te recomiendo que algún día abras tu empresa, hagas tu propio negocio y cuando estés arriba no te olvides de mí, me dijo él. Y así fue, pasaron 2, 3 años, abrí mi compañía y mírame dónde estoy ahora, pero siempre recuerdo eso y con todo el respeto del mundo, todo el respeto a todo uniformado aquí en Estados Unidos, el trabajo, la dedicación que le hacen por cuidar nuestra tierra, por cuidar nuestra libertad. Eso es algo respetable. Los sacrificios que tiene que hacer cada soldado, cada ser humano que está en las fuerzas. Cuéntanos, cuando tú ya firmaste y tú dijiste, bueno, ya me voy de aquí, de mi casa? ¿Cómo fue tu bootcamp? ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo tú lo viste siendo un muchacho de McDonald's? Muchacho de McDonald's, mexicano, chingón, chingón, a huevo, a huevo. Yo también estoy aprendiendo palabras mexicanas. ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fueron esos gritos? ¿Cómo fue esos piecitos que veías caminando, siga por ahí? ¿Cómo viviste eso? La verdad, ¿cómo te puedo describir eso? Te lo juro que en el momento en el que yo me subí al avión, estaba súper contento, aterricé, y de hecho el piloto del avión dijo que aquí tenemos, íbamos 6 de nosotros, dijo aquí tenemos 6 que van hacia bootcamp de los Marines, nuestros próximos militares, etcétera. Todos en el avión nos empezaron a aplaudir y me senté en las nubes, ¿no? Dije, wow, qué chingón. Entonces, llegamos al aeropuerto, en cada aeropuerto hay un apartado para militares que se llama USO, que es donde te recogen los DIs, que son los Drill Instructors. Me recogió el DI, en cuanto nos subimos al camión, empezó a gritar. Bajen la cabeza, no quiero que volteen a las ventanas, su libertad ya se perdió, bla, 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 bla. Yo recuerdo agachado, con las manos en las rodillas, viendo hacia el piso y diciendo, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue lo primero que pensé, dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y total, llegamos a bootcamp. Los primeros 3 días es muy pesado porque no duermes absolutamente nada. Es, llegas, dejas documentos, corres a todos lados, te cortan el cabello, te están dando uniformes, etcétera. Todas tus pertenencias te las quitan, ni siquiera llevamos teléfonos, vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, yo creo que las primeras semanas fueron lo más difícil de estar en bootcamp porque es el cambio. Una persona como yo, pues nunca había tenido ningún tipo de entrenamiento militar, nunca había tenido a alguien que me estuviera gritando en mi oreja cada rato, haz esto, haz esto, haz esto. Y no sé si te comenté, pero cuando yo entré a bootcamp, pues no hablaba mucho inglés que digamos, yo creo que hablaba un 10% de inglés solamente. Entonces fue muy difícil al principio porque muchas de las cosas que me ordenaban o me decían, literal no la sabía, no sabía qué me estaban diciendo. Lo que yo hacía al principio era de que nos dividían en pelotones, se les llama platoons aquí. Sí. Era de que ordenaban algo y yo seguía a los demás. O sea, yo imitaba qué hacían los demás, me daba una idea de qué era lo que quería y tratarlo. O sea que imitabas a los compañeros y tú, yes sir, yes sir, yes, sí, listo, y hacías lo mismo que hacía el resto. Correcto, me acuerdo que como en el 5º día un sargento me estaba gritando y me decía que si quería hacer eso otra vez, y yo, yes sir, yes sir. Y para mi suerte yo tenía un compañero, Gutiérrez, que igual es mexicano y hablaba inglés y español. Y me susurraba, me decía así de, güey, no, te está ordenando esto. Y fue el que me salvó la vida en muchos momentos ahí. Siempre hay un compañero angelito que no, tranquilo, la vas a cagar. Sí, ese fue el angelito que Dios me mandó ahí, que me salvó el pellejo en varias ocasiones. ¿Viste a muchos muchachos en el bootcamp cómo se retiraban, salían, lloraban? Ya no podían. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué decías tú? Era muy emocionante cada que había una graduación, porque el área de bootcamp está un área grandísima que es donde se realizan las graduaciones. Y hacia todo alrededor, en la parte de atrás, es donde dormimos nosotros. Entonces hay ventanas y todas las graduaciones eran los viernes, siempre todos los viernes. Entonces muchas veces tú escuchabas a los familiares aplaudir, gritarles, etcétera, y tú, pues te daba curiosidad, de repente sin que te vieran los instructores, te asomabas y veías a todos con tus familias, entonces decías, ay, ya merito, ya me quedan tantos días, decías. Falta poco. Sí, y es un poco duro porque nosotros nunca tenemos break, Son 3 semanas, digo, 3 meses seguidos de bootcamp. Y en esos 3 meses no tenemos comunicación para nada. La única forma de comunicación que tenemos es cartas, así como en las películas antiguas que solo se escriben cartas. Era igual para nosotros, y a veces tardaban semanas, meses en que nos llegara una carta. Entonces, ¿y tú enviabas las cartas a México o aquí a Estados Unidos? Aquí a Estados Unidos. Las mandaba a la casa de mi tía, donde yo vivía, y ya mi tía se encargaba de tomarle fotos o etcétera para mandárselo a mi mamá, a mi esposa y así. Cuando fuiste al bootcamp, ¿ya estabas casado o estabas de novio? Estaba de novio. Ya tengo muchos años con esta persona, la conocí en México, y justo cuando salí de bootcamp, me gradué de bootcamp el 14 de julio del 2019. Y 6 días después de mi graduación, yo fui a México para ver a mi madre por última vez antes de que ya me mandaran a donde me fueran a mandar. Y dije, pues, ¿sabes qué? Me la quiero traer. Y fui a una joyería ahí en México, compré un anillo, reservé una mesa en un restaurante y pasó todo. Chángale, ahí está, chángale, sorpresa, sorpresa. Excelente. ¿Se puede decir en qué división estás? Sí, yo estoy en el área de artillería. En el área de artillería se dividen muchos tipos de trabajos, que son los cannoneers, son los que disparan los cañones. Hay las personas de radar, personas de comunicación dentro de la artillería, etcétera. Yo estoy en el área, mi MOS, el trabajo que tú desempeñas, es 0847, que es Field Artillery Sensor Support Marine. Que nosotros lo que hacemos básicamente, tú sabes que al momento de los cannoneers disparar el cañón, siempre hay muchas operaciones detrás, que se tiene que tomar en cuenta el tipo de terreno, el clima, que se tiene que tomar en cuenta la inclinación del cañón, el tipo de munición que se va a utilizar, entre muchas otras cosas. Exacto. Pues nosotros somos los que nos encargamos de ese tipo de operaciones en conjunto con otros trabajos, que nosotros somos la que hacemos la operación para que la persona en el cañón pueda disparar. Las active. Ok. Dime algo, aparte ya la gente, algunos que te conocen, ya saben por dónde te conocen, que es por el canal de YouTube, y las otras personas que te conocen el canal de YouTube ya saben que eres Marine, las cosas que haces. Cuéntanos sobre tu canal de YouTube, para las personas que no te conocen y te están escuchando por primera vez aquí en mi podcast. Cuéntanos tu canal de YouTube, ¿por qué lo abriste? ¿Cuándo empezaste con tu canal de YouTube? O sea, ¿cuál fue tu idea del canal de YouTube? Porque ahora tienes bastantes seguidores. Estuve viendo ahí que tienes bastantes seguidores y tienes muchos comentarios, mucha gente que te sigue, que te escribe. Cuéntanos sobre tu canal de YouTube. Pues mira, todo empezó cuando yo recién entré a los Marines. Había un youtuber muy famoso de aquí de Estados Unidos que estaba en los Marines, pero él subía todos los videos en inglés. Él se llama Nava the Beast. No sé si lo has escuchado. Total, sí. Esta persona subía videos acerca de los Marines, etcétera, en inglés. Yo llegué a Oklahoma en el 2019 para estudiar mi trabajo. Haz de cuenta que para tu trabajo te mandan a diferentes partes donde tú aprendes cómo realizar tu trabajo. Mi escuela estaba en Oklahoma, y cuando estaba en Oklahoma un compañero mío me dijo, oye, deberías de hacerte un canal de YouTube, pero en español, así como jugando la cosa. Le dije, sí, lo voy a pensar. Y total que me dijo eso y me quedé con la idea en la cabeza. Y me acuerdo que llegué a mi cuarto y le marqué a mi esposa y le dije, hey, ¿sabes qué? Tengo una idea de hacer un canal de YouTube. Y ya le platiqué cómo estaba todo. Ya me dijo, sí, es buena idea, deberías hacerlo. Y ya dije, pues voy a esperar a ver a dónde me van a mandar. Porque cuando yo estaba en Oklahoma, había varias opciones donde me podían mandar. Entre ellas estaba que me podían mandar a Okinawa, Japón, me podrían mandar a Carolina del Norte y me podrían mandar a California o a Hawái. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues una vez que ya me manden a mi estación. ¿Cuánto tiempo ibas a estar en la estación? ¿Cuánto tiempo? Dije, ¿2 años o 1 año? Es hasta que termine tu contrato. Mi contrato es 4 años en total. Entonces Me mandaron a mí a California, estoy aquí en Camp Jonathan, California, y vino mi esposa, nos casamos aquí en Estados Unidos, compré una GoPro, de hecho esta es como con la que empecé el canal de YouTube, grabé un video en la sala de la casa, todo mal grabado, todo nervioso, era mi primera vez grabándome. Y lo subí, más que nada para mis amigos, mis familiares, etc. Después vi que mucha gente empezó a comentar mis videos, etc. Querían saber un poco más de lo que yo hacía. Y empecé a subir otro video. Y ahorita pues ya, gracias a Dios, ya somos más de 260,000 suscriptores en el canal. Sí. Y ahí vamos poco a poco. Excelente, excelente. El contenido tuyo... El contenido tuyo en el canal de YouTube se basa a cuál es tu idea. O sea, he visto algunos videos que hasta el carro lo has enseñado. He visto que enseñas cosas de los Marines, accidentes que te pasan, cosas que te suceden. O sea, ¿cuál es el canal de YouTube tuyo? ¿Cuál es el perfil que tú le ves? Mi canal de YouTube, yo lo veo como un reflejo de mi vida. Yo creo que en tu vida pasas por ciertas etapas, muchas veces eres rockero, de repente te empieza a gustar algo más. En mi vida ahorita es enfocado más que nada al tema militar, por el hecho de que soy militar, trato de explicarle a la comunidad hispana que vive en Estados Unidos cuál es el proceso para enlistarte, etcétera, porque hay muchas personas, incluyéndome yo, que pues no hablaban inglés al 100%, entonces tratan de buscar este tipo de información y no la encuentran en español, o muchas veces padres de esas personas tienen dudas de qué es lo que hace su hijo, tienen una idea errónea de lo que es el tema militar, el tema de las armas, creen que todo es muy peligroso. Yo trato de explicarles cómo es la verdad del asunto, igual trato de reflejarles cómo es mi vida, mis gustos, por ejemplo, con los coches, etcétera. Es más que nada como un reflejo de mi vida, de todas las etapas que yo vaya pasando, las trato de compartir con los demás y así vamos. No, excelente, te felicito porque lo que dijiste es verdad, es cierto. Había, hace tiempo atrás, había eso de que no, que te vas a meter a la milicia, te vas a morir. Cuando en la milicia, o sea, en las Fuerzas Armadas, tienes una variedad infinita de cosas de hacer, de aprender, y todas las oportunidades que te dan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a sus miembros es impresionante. Los bonos, la educación, la medicina, la comida, o sea, tantas cosas que les dan que muchas veces, es cierto, las personas no saben, los padres no saben, las personas están como divagando, si sí, si no, o te vas a morir. No es que te vas a morir, hay tantos cargos o tantas profesiones que puedes elegir. Puedes ser de la tropa oficial, te puedes meter a la universidad, te puedes medicina, tantas cosas, mecánico, ingeniero, arquitecto, y todo eso, todo lo que se aprende, y eso lo he visto y lo veo en mis instructores. Cuando se retiran, cuando ustedes salen, tienen sin número de cosas para poder hacer, sin número de cosas, oportunidades que tienen ustedes. Las puertas se les abren más rápido, como lo del avión, de que los aplaudieron y todo. Yo, déjame decirte que yo estuve en una aerolínea cuando viajé con mi cliente, estábamos sentados en primera clase y entró un militar, creo que era un Marine, entró y se fue a la parte de atrás. Estaba sentado en la parte de atrás del Marine, se iba para otro estado y cerraron la puerta, pero el capitán salió el capitán del piloto, salió y lo fue a buscar, lo saludó y lo trajo a primera clase, porque había un espacio en primera clase, y lo sentó ahí. Y yo vi que le decía, lo agradecía y todo, que este y el otro, gracias por tu servicio y todo. He visto tantas personas de que uniformados van a un restaurante y los dueños de los restaurantes, cuando es la hora de pagar, gratis, gracias por su servicio, porque es verdad, el sacrificio y las oportunidades que tienen en las Fuerzas Armadas. Y es bueno eso de ahí, de que enseñes en tu canal todo lo que se tiene que hacer, los procesos, porque muchas veces, especialmente en este país que es tan grande, no sabemos por dónde ir, no sabemos por dónde encaminarnos, pues no sabemos dónde buscar información, a quién le podemos preguntar, y eso es bueno que lo pongas. Te felicito, Brian, por eso de ahí, te felicito. ¿Alguna anécdota positiva que me puedas contar, algo que se te haya inflado el pecho y casi que se te salió la lagrimita de la emoción por algo bueno que hayas vivido en los Marines? Aparte de tu graduación, cuando ya saliste de la graduación del bootcamp, que ya se te salió la lágrima, que por fin terminé. No, esa no. ¿Alguna otra? Una anécdota que no es referente al trabajo, pero implica a los Marines, fue, de hecho, una hora después de mi graduación. Mi mamá no tiene pasaporte, ya hace más de 3 años que no veo a mi mamá. Entonces, cuando yo me gradué de bootcamp, mi mamá no pudo venir. Entonces, a la graduación vino una hermana de mi mamá, que yo también me crié mucho con esa persona. Ella ha sido como mi madre. Entonces, pues yo me acuerdo en mi graduación, buscando a mi familia, los encontré. Vi a mi tía, vi a mi esposa, buscaba a mi mamá en todos lados y no la vi. Total que después de la graduación fuimos a comer. Y así como dices tú, estaba en un restaurante, yo te había puesto mi uniforme todavía, el uniforme de gala. Estaba comiendo y se acercaron dos personas, dos señores adultos, y me dieron la mano. Me dijeron que muchísimas gracias por lo que estaba haciendo, que gracias por mantener su libertad, etc. Entonces a mi tía le dieron la mano, le dijeron que muchísimas gracias por educarme y así, y le dijo, no soy su mamá, pero soy su tía y él es como mi hijo. Entonces el señor, me acuerdo que agarró la mano de mi tía y le dijo, asegúrese que su mamá sepa que estamos muy orgullosos. Entonces, pues se siente muy bonito que alguien que no conozcas, claro, vaya directamente con tu familia y te diga eso. Y igual mi tía empezó a llorar, yo también, pues, me sentí orgulloso, y ya, pues mi tía me abrazó y ya me dijo eso, me dijo, te voy a asegurar que tu mamá sepa que todos están muy orgullosos. Excelente, excelente, muy bonita anécdota, muy bonita, exactamente el momento de tu graduación, excelente. ¿Alguna anécdota positiva con respecto a tu canal de YouTube? Algo que recuerdes o algo que te llene sobre tu canal de YouTube. Pues yo creo que lo más positivo que me ha dado el canal, no hablando de eso, es simplemente el hecho de aprender algo nuevo, el hecho de estar involucrado en las redes sociales, ese tipo de cosas, hace que tu mente trabaje más, te vuelves más creativo, te dan más hambre de querer hacer más, te da más hambre de querer aprender más cosas para poder explicarles, te da muchas amistades, como en este caso me dio la oportunidad de poder estar contigo. Cuando yo recién empecé con mi canal de YouTube, yo veía tu canal de YouTube y yo decía, wow, este cuate qué chingón, y el hecho de que ahorita va a estar sentado hablando contigo es un honor. También me ha dado muchas otras amistades, compañeros que son militares en otras ramas, personas militares de España. Tengo un amigo de España, Aitor, que somos muy amigos. Te da muchas anécdotas buenas para tu vida, muchos tragos buenos. Excelente, sí, es verdad, y no, el honor es mío, gracias, y gracias por aceptar la invitación, y como dices, se aprende más, como te estaba contando, el año pasado me tocó a mí aprender a manejar todas estas cosas por la pandemia, no se hacían muchas cosas y se movió mucho en mis redes sociales, y estar creando cosas nuevas, muchas personas están trabajando solas y otras que pueden pedir apoyo. Yo, gracias a Dios, pedí apoyo para que me ayuden a hacer muchas cosas, ya que esto no es lo mío, no es lo nuestro, pero estamos aprendiendo esto, estamos evolucionando, como me lo han dicho, de estar siempre haciendo algo nuevo, algo creativo, y algo importante, que conoces más personas, conoces más gente, ves sus vidas, ves sus anécdotas, y lo compartimos con muchas personas, lo compartimos con más, y damos ejemplo, y se guían, y entonces se ayudan ellos, no al 100%, pero son cosas, tratar de hacer las cosas más verificadas como la mejor respuesta para algunas cosas que en su momento le podrán ayudar a alguien. Es cierto, es cierto, es verdad, Brian. Excelente. Algo negativo, alguna anécdota que digas, no quiero que vuelva a pasar eso en los Marines, o no quiero volver a vivir eso, no quiero, o un bajonazo que te pegaste, algo así. Pues en temas de trabajo hay muchas cosas que son muy duras, honestamente. Hay veces de que estamos en el desierto por semanas y hace un friazo, es en pleno diciembre y te estás congelando del frío, pero no es tanto eso lo malo. Yo creo que lo único negativo que le encontré a ser militar, en mi caso, que no tengo familia en Estados Unidos, es que es muy complicado para mí poder ir a México a ver a mis padres. Entonces, esa es una de las cositas que sí me han como desmotivado a querer reenlistarme, etcétera. Por eso es que a muchos de mis seguidores yo les he dicho, ¿sabes qué? Pues yo planeo terminar mi primer contrato, se termina en el 2023, y salirme, seguir con mi vida, buscar algo más para poder tener un poco más de libertad, porque muchos no comprenden ese tema de que a veces es difícil poder estar sin la familia, etcétera. Igual mi esposa, toda la familia de mi esposa vive en México. Entonces yo creo que eso es lo único, el único trago amargo que me trajo, que no sabía lo complicado que podría llegar a ser si tú quieres ir a otro país. Eso fue como algo que me advirtió el reclutador. Se iba a perder toda mi familia, pero sí me dijo, ibas a ser el mejor, vas a ser el mejor, pero... y es entendible, entendible. O sea, también como dicen, no todo es perfecto, no todo es perfecto, no todo también es maravilloso, todo tiene su sacrificio y hay que sacrificar muchas veces bastante para poder llegar donde uno quiere, que es lo que siempre digo. Saliendo ya de lo que es el canal de YouTube, de lo que es tu carrera, tu trabajo, ya sabemos que estarás solo hasta el 2023. Vamos con tu deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ahorita... el deporte que más juego es golf. Ah, cónchale, ha sido... sí, es que es Marines, es un Marines, él no es fútbol americano, no, golf. Es Marines. No, ¿Y eso que eres teniente, no eres oficial o eres tropa? No, soy tropa. Si fuera oficial, imagínense, estuviera... imagínense, es que es Marine, es Marine. Son los que están en Estados Unidos entenderán eso de ahí, o los que fueron Marines. Marines va a jugar golf, por favor. Sí. ¿Ese es tu deporte favorito? Yo creo que sí, porque no sé, como tanto estrés de trabajo, tanto estrés de la vida, el golf, no sé, como que tiene eso que me relaja. Obviamente disfruto ir al gimnasio, a veces juego básquetbol con mis compañeros, pero el golf es lo que, es como mi distracción de todo. Apago el teléfono, agarro los palos de golf, las bolas, y puedo estar horas ahí entretenido. Excelente. Ya te hemos de ver en alguna con un cigarro también. Excelente. Sí, de vez en cuando ahí me pongo fancy, compro un puro. Señores, Marine, por favor, tienen que respetar. Y un hobby que tengas, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál crees que es tu hobby? El hobby de Brian, dice, bueno, yo le hago el golf, este y el otro, pero este es mi hobby, ¿o es el mismo? Tengo dos hobbies. Ok. Uno de ellos es... los coches, los carros. Ok, ¿te gustan los carros? Soy fanático de los coches, soy fanático de ir a exhibición de coches, etcétera. Y en el otro, yo creo que coincido contigo. Soy fanático de la cocina también. Oh, listo, listo. Ya vamos para ese tema, ya vamos para ese tema. Entonces, mira, buen mexicano, Me encanta estar haciendo carne asadas en mi casa, me encanta estar haciendo todo tipo de comida. Excelente. Entonces, ¿cuál es, entonces, hablando ya entrando en el tema, cuál es tu plato favorito? O sea, ¿cuál es el plato que Brian dice, esto es lo que yo comiera todos los días porque esto es lo que me pone aguadito, me pone relajado, esto es lo que me encanta, es lo que mi estómago siempre me pide? A pesar de que soy amante de los tacos, carne asadas, todo ese tipo de cosas, mi debilidad son las enchiladas suizas. ¿Enchiladas suizas? ¿Cómo Correcto. Son esas? Ah, yo conozco las enchiladas, pero ¿cómo son las suizas? O enchiladas verdes, muchas personas las conocen de diferente manera. En mi familia la conocemos como enchiladas verdes. Ok. Que es una tortilla de maíz. Le pones frijol, primero la tortilla la fríes tantito, que no esté dura, pero tampoco muy aguadita. Entonces le pones frijol adentro, le pones pollo deshebrado, sí, que cociste previamente, lo haces como tipo flauta, ajá, y encima, pones así varias, encima lo bañas con una salsa verde, que la salsa verde puede ser de tomatillo con serrano, jalapeño, cilantro, etc. Esa es la que le echan también la salsa roja también. Sí, también puede ser salsa roja. La salsa roja, ya sé cuál es. Y de ahí, un poquito de quesito. Pones el queso y listo. Sí, hijo de madre, ya me hiciste dar hambre ahí. O sea que ese es el plato favorito de Brian. Imagino que tu esposa las hace del carajo, ¿no? Sí, sí. Uf, qué bueno. Mira que yo tengo que ir este año voy a dar un curso allá. Yo he estado en México, conozco Ciudad de México. Conozco otras ciudades más en México también. Y cuando yo llegué allá, una anécdota que tengo de México es de que mi primera vez que estuve allá estuvimos con un equipo de protección, estuvimos con algunos muchachos y me dice el mesero, yo veo los tacos al pastor, veo la carne, ahí el enrollado que de ahí cortaban y parecía shawarma. Yo dije, ¿qué es eso? Oh, son tacos al pastor. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dame eso para probar. Entonces el mesero estaba anotando todo lo que íbamos a pedir. Y entonces dice, ¿cuántas órdenes quiere? Yo le digo, ¿cuántas vienen en la orden? Vienen 3 tacos. Y yo, 3 tacos. Entonces, deme 2 nomás, 2 órdenes, o sea, 6 tacos. Y nada más. Y después también pidieron el queso fundido con chorizo. Pidieron el agüita de Jamaica, que el agua de Jamaica es lo máximo para mí. Lo máximo. O sea, es lo máximo. Sí. Yo me traje, tuve hasta problemas en el aeropuerto por traerme la Jamaica. Yo tengo el Global Entry, se supone que no puedo traer semillas, no puedo traer esas cosas. Y cuando vengo, el de migración me dice, en la maleta trajiste semillas, trajiste hojas, hierba. Yo, no, ¿por qué? ¡Ay, la Jamaica! Y estaba en seco para hervirla y para... y le dije, sí, me la quitaron. Me dice, tienes el Global Entry, no puedes traer eso. Me la quitaron, porque no era las que vendían en los supermercados, sino que me consiguieron la rústica. Entonces el mesero me trae los tacos y entonces el mesero cuando me dice, 2 órdenes, sí. Y me dice, ¿seguro? Y yo, sí. Yo en mi cabeza, 6 tacos, está bien, ¿no? Yo como bastante, digo, 6 son bastantes, son bien. Entonces cuando comienzan a venir los tacos me ponen 2 platos. Y en cada plato venían 3 taquitos así. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿La muestra, la petadizer o qué? Y me dice, ahí están me dijo el mesero, esos son sus tacos al pastor. Claro, con la piñita, con la cebollita, delicioso, riquísimo. Las salsas a los lados, para ponerle ahí los picantes. Y yo... Eso de ahí, no, tráigame entonces 4 platos más, pues. Eso con 6 no me lleno, tráigame más. Y me trajeron más, y eso me quedó de anécdota que cuando iba a un lugar, taco al pastor, deme 2, 3 órdenes más. Bastante. Porque son taquitos chiquitos, pues allá en México son así. Me fui también a comer los elotes en la plaza que está allá de los mariachis. No conozco mucho Ciudad de México, pero no es la Plaza de Toros, ¿no será? La Garibaldi. Sí, la Plaza Garibaldi, que es la que fuimos allá y me acuerdo que paramos en paramos a un ladito en los carros, nos vamos de los carros y ahí mismo en la calle la señora con los elotes en el agua, que te le ponían el queso, el tallín, la mayonesa, y yo, Dios, qué rico, deme esos elotes. Nosotros le decimos choclos en Ecuador, para la gente que me está viendo de otro país, choclo, para gente de Perú, Ecuador, choclo, el elote. Con un palito hervido y después como que a la parrillita un ratito y le ponen el queso y no, una vaina demasiada loca, la comida es demasiado buena en México. Y ahora que voy en octubre estoy que muero por ir para allá para comer. Entonces, ¿sabes cocinar o no sabes cocinar? Me dijiste que ese era tu hobby, cocinar. ¿Qué es lo que te gusta cocinar? ¿Qué le gusta cocinar a Brian? A mí me gusta cocinar todo lo que implique carne. Ok. Me gusta hacer carne asada, cortes finos, costillitas, hamburguesas, todo lo que implique hacerlo a la parrilla es de lo que más me gusta. ¿Cómo hacer las hamburguesas? Pues depende, muchas veces lo hago con diferentes tipos de carne. Ahí tengo una moledora que puedo comprar yo mismo la carne, la muelo, ya pues obviamente la revuelvo con un poco de huevo, le pongo sal. ¿Tú le pones pimienta, huevo para endurarla? Sí, para que esté firme, para que no se deshaga. Okay. Lo que a mí me gusta hacer en la parrilla, siempre las parrilladas que yo hago son al carbón. Okay. A mí en lo personal, yo casi no uso parrillas a gas. Sí, y pues prendo el carbón, ahí me destapo unas cervezas, pongo música y relax, hacer cualquier tipo de comida. Mira que aprendí yo, a mí también me gusta cocinar, pues son las personas que ya me conocen, la gente que sabe que mi forma de estresarme es cocinar y no en el campo de tiro estar disparando, como muchas personas piensan. Pero por ejemplo las hamburguesas. La hamburguesa, yo cada vez creo que, yo pienso que cada vez le voy cogiendo como el tino, le voy cogiendo la voy mejorando y cada vez voy mejorando más y más. Te voy a decir unas hamburguesas que hace, creo que 2 semanas las hice. Carne molida, pero la que tiene bastante grasa, la que tiene el porcentaje de 20 o 30% de grasa. Ok. Coge la carne, pimienta. Ajo en polvo, lo revuelves la carne, sí. No huevo, no panadura, esas levaduras, esas cosas, no, ese nada de esas cosas, revuelves, coges queso feta, queso feta, queso gorgonzola y revuelves la carne, la carne molida solo con queso feta, todo dentro de la carne, sí, la carne molida. La revuelve solo con ajo en polvo, poquito de pimienta, queso feta y queso gorgonzola. Lo revuelves, haces los patty de 8 onzas, 8 onzas y media, media libra, de media libra. Okay. Haces los patties, le haces lo hundes en el centro, porque si no le hundes es en bolas. Cambio, húndelo en el centro, no traspases la carne, sino que hunde en el centro y la carne no se te recoge en la parrilla. Entonces la carne queda así. Haz las gorditas del tamaño del pan, del bun, pon en la parrilla, no la aplastes, si la aplastas le sacas el jugo, le sacas el queso que se derrite, solo dale las vueltas. Y a temperatura, el calor del carbón bien bajito, bien bajito. Y tú vas a ver cómo chorrea la grasa, la llama crece, se comienza a como a cocinar bien, queda la marca, estilo Burger King como el comercial, que sale así más o menos. Entonces después coges la carne, ya la sacas, le tiras el queso, este es solo quesos, queso Gouda, queso suizo, Gouda o suizo, son los que te recomiendo. Le tiras arriba en la parrilla y en el pan calientito le tiras el queso también, pones la carne con queso, el queso de ahí. Si quieres ponerle lechuga, yo te recomiendo arrúcula, no le voy a poner lechuga normal, arrúcula que es ácida. Entonces, si es que quieres, si no, solo así como te lo digo, pan, quesos y carne. Córtala por la mitad y me cuentas. Cuando la playa te dio hambre, no, te dio hambre. Ya me está dando hambre. Eso es lo que pasa aquí. Las personas que lo están escuchando y lo están viendo están diciendo, mierda, me dio hambre. Pero esa hamburguesa... Ah, y antes de ponerlo en la parrilla, bastante sal parrillera. ¿Tú usas sal parrillera o no? ¿Cuál usas? Es una sal gruesa, que no recuerdo la marca, pero no es sal normal, es sal gruesa. Te la recomiendo la sal argentina. Sal argentina para la parrilla es la mejor, Y entonces ya tienes el pari ahí antes de cocinarlo, le echas bastante, pero bastante sal arriba y sal del otro lado y la tiras a la... Justo segundos antes de tirarla a la parrilla, le echas la sal, porque la sal te la seca la carne, se te absorbe la grasa y después se pone como tiesa. Esa hamburguesa, si la quieres recalentar en la noche, la pones en el microondas y sigue jugosa. Y cuando la aplastas, estilo gourmet. Así, y sale el queso derretido del centro de las carnes, así que se ve que está saliendo. ¡Ah! Lo máximo. Lo máximo. Claro. Ay, me enviarás la foto. O postea la foto. Sí, para claro que la gente que me está escuchando y me está viendo, todas las redes sociales de Brian están aquí abajo en la descripción. Las personas que me están escuchando por podcast está en la descripción, el Instagram, el canal de YouTube, está todo para que lo puedan ver y puedan seguirlo conociendo a Brian. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? ¿Sopas? ¿Arroces? No soy muy fanático de las sopas, es como espagueti, todo eso, no soy tan fanático. Yo soy más fanático de la grasa, de lo que me llena, así. Colesterol alto. El que te pone lento a la hora del examen físico del PT. De esos de que terminas de comer y te da sueño. Exacto. Excelente. Bueno, ya sabemos cuál es el plato favorito, ya sabemos que sabes cocinar. Si te has preparado todo lo que es comida mexicana, si la cocinas, si la preparas bien o no. Sí, ¿Cómo haces tú, ya que tengo una persona mexicana aquí, quiero preguntarle, los frijoles, es el frijol como majado, como aplastado, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacen allá? Nosotros eso lo llamamos como, pueden ser frijoles refritos, pero en mi rancho, allá en Sonora, nosotros le llamamos frijoles puercos, que lo que hacemos es poner a cocer el frijol en una olla con agua, frijol. Primero vas a limpiar el frijol, después lo pones en la olla con agua, agregas un poco de sal y ahí lo dejas. Una vez que el frijol ya está blandito, lo vas a pasar a otra cazuela, pero vas a agregar manteca de puerco. ¿Sin el agua o con el agua? Sin el agua. ¿Lo colas? Vas a usar un poco de agua, pero no toda. Entonces, primero agregas la manteca, agregas igual los frijoles, un poco de agua. Y lo que vas a hacer, no sé si conoces el brown, que es como una tipo licuadora, así para licuar, o algún globo, cualquier cosa para batir. Vas a empezar a molerlos y a batirlos hasta que ya vaya a quedar una consistencia como cremosa. Como el puré de papa. Ándale, algo así. Ya después le puedes tú agregar un poco más de sal de ajo, le puedes agregar... queso, nosotros usamos mucho el queso mozzarella. ¿Cuál es el quesito ese que le echan a las enchiladas? Ese le echamos queso mozzarella. También queso mozzarella. Hay un quesito blanco chiquitito, que a veces está como casi que en polvito. Oh, pues, ese puede ser queso fresco o queso panela. Queso fresco, ese es el queso. Ya recordé. Y total... Al final en los frijoles puedes agregar un poco de chorizo, igual vuelves a batir todo, que quede uniforme y ya están listos, nomás los sirves y cuando los sirvas puedes echar encima un poco de queso fresco y hombre, una delicia. Con nachos, con los tacos, con cualquiera. Con lo que guste. Sí, yo vi que en México eso es algo como base para los platos, ¿no? Sí. Qué delicia, hay que irnos para México. Hay que irnos para México definitivamente. Ya está, hambre me dio. Toda la gente que está que toda la gente que está escuchando y nos está viendo. Entonces, yo vine a ver, escuchar de armas, un comando, un marine. Están hablando de comida. Y ahora, saliendo ya de la comida, allá donde tú estás, donde tú vives, bueno, y también es muy buena la pregunta, tú siendo marine, siendo activo, ¿cómo es el proceso para lo que es portación o tenencia de arma? ¿Es igual que la de los civiles? ¿Y cómo es la de los civiles? ¿O cómo es la de siendo militar, siendo active? ¿Cómo tú puedes portar tu arma? O si solo puedes tener la tenencia, para las personas que nos están escuchando de otros países, entiendan y comprendan eso de ahí. ¿Nos puedes explicar, contar eso de ahí, Brian? Sí. Para tú poder tener armas, obviamente dentro de la base militar tú tienes tu propio rifle, pistola, etcétera, que tú lo puedes utilizar ahí. Pero cuando se trata de fuera de la base militar, cada estado es diferente. Nosotros nos tenemos que regir por las leyes que hayan en esos estados. Por ejemplo, en Arizona, en Texas, creo que en Miami también, es completamente legal portar un arma oculta o puedes portarla de manera abierta. En el estado de California, donde yo me encuentro, es totalmente ilegal portar un arma abierta, y para tú tener tu CCW, para Concealed Weapon, es un poco más complicado. Tienes que tener, por ejemplo, así como en tu caso, alguna agencia de guardaespaldas o una excusa muy válida por la que tú debas de portar un arma todos los días. ¿En California? En California, sí. Pero tú puedes comprar tu arma. Hay muchas tiendas de armas. De hecho, yo tengo la mía aquí. Es una Smith & Wesson, es de 9mm, 9 milímetros. Tú puedes tener tu arma, obviamente, siempre y cuando la mantengas en tu casa. Y si la piensas transportar, por ejemplo, a un campo de tiro o algo así, tiene que tener el candado, tiene que estar en una bolsa o en un case, y el arma tiene que estar en la cajuela de tu auto. No puedes tener el arma contigo ahí a un lado. En California. En California. ¿Escucharon? En California. O sea, por eso es que yo ni de visita por allá, ni de visita. No. Muchas restricciones, pero bueno, acá no, acá es diferente. Viva la Florida, carajo. Viva la Florida. Por eso que muchos se vienen para acá, ¿no? Sí, mucho sí, la sí. Florida, claro. También allí creo que tienen las restricciones de los cargadores para los rifles, ¿no? Sí, y para cualquier tipo de armas. Por ejemplo, mi cargador es este. En California solo puedes tener un máximo de 10 municiones en tu cargador. No importa el calibre. No importa el calibre, solo 10 municiones. Por ejemplo, esta 9 milímetros, el cargador originalmente es de 16 balas. Como puedes ver, aquí tiene esta división que han de haber colocado, que solo le caben 10. Porque si yo comprara un cargador para la misma arma en Arizona, que en Arizona es totalmente legal portar tu arma, tú puedes encontrar cargadores para hasta 16 municiones. Imagínate, yo siempre ando diciéndole a mi gente como escolta, guardaespaldas, yo siempre pienso en el combate en el que me voy a quedar sin munición. Siempre están, como mínimo cargo 2 cargadores, de civil cargo 2, de Glock 19 cargo 15 y 15, se cargo 30 siempre como mínimo, menos de eso no cargo. De civil, cuando estoy trabajando de guardaespaldas, tengo hasta 4 cargadores, cargo con 60, imagínate allá en California con 10, espérese un ratito, déjeme buscar otro cargador, espérese un ratito, no me dispare. Pero bueno, cada estado con su vaina. Sí, por eso es que hay tanta gente aquí haciendo huelgas, etcétera, por lo mismo, porque siento yo que es son un poco estúpidas las leyes en ese aspecto de que puedas tener tu arma, pero no la puedas traer contigo. Entonces digo yo, ¿cuál es el caso de que tengas tu arma? Porque muchas veces sí, el atacante es en tu casa, pero también muchas de otras veces el atacante es cuando sales del trabajo, es cuando vas al supermercado. Tú nunca sabes cuándo se te pueda presentar esa oportunidad de que tú debas defenderte a ti mismo. Entonces me dijiste que como active no puedes tener tu arma afuera. No, nos tenemos que regir por las leyes del estado. Ah, esa vaina. Qué vaina, Dios mío, qué vaina, pero bueno, ojalá hayan cambios más adelante, Ojalá. ¿Cuál es tu pistola favorita, me dijiste? ¿Es ese de ahí o cuál es tu pistola favorita? No, mi pistola favorita es la Colt 911. Yo soy fanático de las pistolas grandes, especialmente de calibre 45, es mi calibre favorito. Y desde chiquillo, como yo crecí en un rancho, pues yo veía que mis familiares de ahí del rancho tenían una 45, veía a los cantantes que cantaban con la 45, como que crecí con eso y siempre ha sido de mis pistolas favoritas. ¿Qué opina Brian de tener una munición en recámara, ya que en muchos países latinos que nos están escuchando, muchas policías, fuerzas públicas, les es prohibido tener una munición en recámara y civiles que no pueden tener la munición en recámara? ¿Tú qué opinas de que es bueno, es malo? ¿Qué dices tú? Yo opino que una munición en la recámara es fundamental. ¿Por qué? Porque un arma está diseñada con tantos seguros, tantas cosas de que el arma no se te va a disparar a menos que tú presiones el gatillo. Entonces, es muy importante que tú tengas una bala en la recámara, porque para el momento de actuar, tú tienes que actuar lo más rápido posible. No le puedes decirle al atacante, hey, espérame, déjame cargar mi arma. O sea, tú lo que tienes que hacer es tomar tu arma, defenderte y listo. De hecho, hace como un año hice un video en mi canal de cómo portar el arma en tu carro. Y explicaba mucho eso, de que para mí es muy importante siempre tener una bala en la recámara, porque adicional a que puedes tener una respuesta más rápida, te da el plus de que tengas una bala extra en tu arma. Supongamos, a mí me caben solo 10 balas aquí, pero si siempre cargo una bala en la recámara ya tendría 11. Entonces, pues yo siento que es muy importante el siempre traer una bala en la recámara. Muchas personas dicen, ay, que me voy a disparar una pierna, que me voy a volar. Todo se trata de educación. Si tú entrenas correctamente, si tú te educas correctamente a que nunca debes de poner el dedo en el gatillo a menos de que vayas a disparar, el arma no se va a disparar por sí sola. Si tú te educas a que el arma la traes contigo, que no tienes que estarle picando, que no tienes que estarle moviendo, que es un arma de fuego que se debe tratar con respeto, no va a pasar absolutamente nada. Mi arma, yo duermo con ella a un lado en la mesa, siempre tiene una bala en la recámara y nunca se ha disparado. ¿Por qué? Porque nunca he accionado el gatillo. Lo mismo pasa cuando portas el arma contigo. Mientras tú no le metas el dedo, que se pierda esa maña de querer agarrar una pistola y luego el dedo en el gatillo, no. Cuando se agarra la pistola, siempre el dedo afuera. Entonces, si uno crea esa memoria muscular de que el gatillo solo se debe accionar cuando vas a disparar, pues no pasa absolutamente nada. Al contrario, son más beneficios el traer una bala en la recámara que el no traerlos. Sí, cuando la gente dice, uy, se me salió una bala, se me salió un tiro, se me escapó un tiro. Hay balas inteligentes, que dicen, hoy voy a salir y me voy de aquí de esta pistola sin que me digan nada. Es educación, como lo dice Brian, es educación, es tener esa memoria y esa cultura de saber manipular el arma, de tener el arma ahí. Oye, ya tenemos un buen tiempo, ya vamos a llegar a la hora y todavía nos falta. Está interesante la plática, charla con Brian. Y es cierto eso de ahí, de que acostumbrarse, educarse, para tener el dedo fuera del disparador, de también saber los fundamentos y algo que también que le pudiera agregar a tener esa munición en recámara, que va a ser una rápida reacción, también la posición como estás, si estás caminando, estás parado, el lugar donde estás, el tipo de funda o holster que tienes y también sumarle a eso la adrenalina. El momento de que ves de que ese atacante o esa persona te saca el arma, te está apuntando, o si es un disparador en serie, está comenzando a disparar a la gente, ese lapso de segundos y ponerte a pensar de que, ay, tengo que rastrillar, tengo que preparar para... O sea, te puede costar la vida. Yo creo que te puede costar la vida. Gracias ahí por ese comentario. Brian, tú, ¿qué opinas? Tú que eres, conoces México, vives acá en Estados Unidos, ves ambas culturas por lo que es la educación de las armas. ¿Tú qué opinas? Sin mencionar países, sin ofender a ningún país, ¿tú qué opinas sobre los países que los gobernantes no les permiten tener, comprar, portar armas de fuego para defenderse y cuidar su familia. ¿Qué opina Brian al respecto de eso? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? ¿Estás a favor? ¿No estás a favor? ¿Qué opinas? Honestamente, yo creo que es una pena. Creo que es una mala manera de querer cuidar a tu pueblo. Porque yo, como crecí en México, toda mi vida viví en México, lamentablemente en México se vive mucho el tema del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico está armado hasta los dientes. Y nosotros como pueblo no podemos defendernos absolutamente de nada. Me tocó muchas veces estar en mi casa, en la computadora, y escuchar balazos en la ventana. Entonces te pones a pensar, ¿qué tal si esos balazos se dirigieran a mi casa? ¿Qué tal si esos balazos estuvieran queriendo atacar a mi familia? ¿Qué iba a poder hacer yo? Nada. Tirarles piedras, decirles que se vayan. Obviamente no, muchas veces tú lo que quieres es simplemente defenderte, no quieres tener un arma porque quieres decir, ay, mírame, tengo una pistola, soy chingón. No, simplemente quieres tener algo que te respalde en ese momento de emergencia. Entonces, se me hace algo absurdo que haya muchos países que no puedas tener armas y que muchas personas que tratan de tener su arma o tratan de defenderse salen castigados en lugar de que se realice bien una investigación. Muchas veces las leyes son tan absurdas que benefician más al ladrón que heriste que tú como persona civil simplemente quisiste defender tanto tu propiedad como a tu persona misma. Entonces, por eso yo siento que es algo un poco absurdo el que no puedas tener armas en algunos países. Yo creo que falta más educación. Mucha gente tiene ese estigma de que las armas solo son para los militares y los narcos y son malas. No, hay que tener educación, así como hay muchos coches en los que te puedes pegar un chingazo si no manejas bien. Hay muchos coches en los que si los manejas bien no pasa nada. Las armas es exactamente lo mismo. Obviamente, si tú estás de loco, si estás borracho con tu arma, queriendo disparar al aire, puede ocasionar un accidente. Pero si eres una persona cuerda, eres una persona educada, eres una persona entrenada, no va a pasar absolutamente nada. Por eso yo siento que es una pena el que no podamos tener armas en algunos países. Excelente, gracias por tu opinión, Brian. Y eso es para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por el canal de YouTube y nos están escuchando por el podcast. Es la opinión de Brian Osuna, Marine de los Estados Unidos, mexicano, latino también, y tiene también una perspectiva diferente de lo que es las armas, la educación que él tiene, la edad que él tiene, tanto con las armas, con su vida y lo que ha visto, lo de estar en su computadora y escuchar el tiroteo, cayendo balas en la pared y toda la cosa. Brian, ya tenemos una hora, agradecidísimo, muchas gracias por estar aquí. Te voy a hacer, antes de irnos, voy a hacer unas rapiditas. En todos mis podcasts, todos mis invitados le hago unas rapiditas, unas preguntitas rápidas que tiene que contestar rápido. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, el que más te guste, preferencia, okay. Rapiditos, entonces pues se llaman las rapiditas antes de irnos. Entonces, ¿estás listo o no? Estoy listo. Vamos con esa. Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola. Cerveza o michelada. Cerveza. Tacos o enchilada. Tacos, espérate que te me congelaste. Ahí que fue, tacos, ¿no? Tacos. ¿Día o noche? Día. ¿Altas o bajitas? Altas. Ay, y ponga el zapato a la esposa, por ahí le va lanzando. ¿Color favorito? Negro. ¿Carne o pollo? Carne. ¿Rubias o pelo negro? Pelo negro. ¿Frío o calor? Calor. ¿Montaña o playas? Montañas. ¿Traje elegante o casual? Casual. ¿Mujer con o sin experiencia? Con experiencia. Ay, ay, quiero ser tu hijito. ¿Película favorita? En busca de la felicidad. Hey. ¿Pechugonas o no pechugonas? Pechugonas. Ahí está. Vaya, no se diga más. El zapato volador, ¡pum!, en la cabeza. La esposa le está dando duro. Ahora me van a jalar las orejas. ¿Whisky o tequila? Tequila. ¿45 o 9? 45. ¿Picante o no picante? Picante. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Pistola o revólver? Pistola. Y la última pregunta, si un genio te concediera un solo deseo, ¿cuál fuera? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que si un genio me concediera una pregunta... No sé. Un solo deseo. Un solo deseo. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Ay! No, me la pusiste difícil. Tic-tac. No sé. Poder cumplir todas mis metas. O sea que el deseo de Brian fuera, genio, quiero cumplir todas mis metas. Correcto. Excelente, excelente. Está bien, excelente. Muchas personas, yo sé que la última pregunta, la de más presión todavía, y es un solo deseo. Muchas personas han pedido vivir felices toda la vida, otros han pedido, han dicho regresar antes de la pandemia, otros han dicho mantener la vida que tengo, otros han dicho darle exportaciones de armas a toda Latinoamérica, etcétera. Pero buena tu respuesta, cumplir todas tus metas que te has propuesto, tienes propuestas en tu mente de cumplirlas. Brian, muchísimas gracias. Algo que le quieras decir a todas las personas que nos están viendo en mi canal, a todas las personas que nos están escuchando por el podcast, el micrófono es tuyo. Pues primero que nada, José, quiero darte las gracias nuevamente por permitirme estar aquí en tu podcast. Fue un honor para mí, una charla muy amena. Espero que se pueda repetir en otra ocasión. Y pues, gente, espero que se hayan entretenido con esto, espero que puedan ser un poco más educados, que traten de investigar antes de asumir algún tema en específico. Traten siempre de superarse, si no entienden algo, investiguenlo, no hay que asumir las cosas, hay que siempre tratar de hacer el bien. Excelente, Brian, muchas gracias y en verdad gracias por aceptar la invitación, un honor para mí tenerte aquí y agradecerte también por todo el servicio que haces como Marine, como soldado, para nosotros los que vivimos acá en Estados Unidos, por nuestra libertad y cuidarnos, nuestro sueño, como se le dice a muchos. Muchísimas gracias también por eso y realmente un honor tenerte aquí, un honor tener a un latino que pueda expresarle y contarle a las personas, a todas las personas que me están viendo, que están viendo aquí en el canal y escuchándolo en las plataformas. Recuerden, Brian, todas las redes sociales van a estar en la descripción. Este programa es grabado, así que son todos los viernes a las 2 de la tarde por mi canal de YouTube, hora de Miami, sería 1 de México y creo que 4 de Argentina. Así que toda la descripción de Brian va a estar aquí abajo para que lo puedan seguir, puedan compartir con ellos. Brian, muchísimas gracias. Espérame un segundito y déjame despedir el programa. Gracias nuevamente. Mis seguidores, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado el podcast. Espero que les haya agradado la entrevista. Muchos de ustedes ya lo conocen a Brian por el canal de YouTube y los que no los conocen, vayan para el canal de él. Tiene muy buen contenido y son cosas sólidas, son reales y aparte que es la vida personal de él. Pero también hay muchas explicaciones con respecto a los Marines, a las Fuerzas Armadas, que es muy interesante y hay muchas veces eso nublado, eso que no saben. Y los jóvenes que me están viendo de aquí de Estados Unidos también pueden contactarlo para alguna pregunta, alguna guía de cómo entrar o cómo hacerse Marine aquí en los Estados Unidos. Te los puede contestar él. Es la persona indicada porque él está ahí. Él está ahí y cualquier duda que tengan. Para todas las personas, mis redes sociales, recuerden José L. Cherrez, todas mis redes sociales y mi página web para que puedan contactarme. Preguntas que tengan, la pueden escribir en el comentario. Dele like si le gustó, dele like, comparta con sus amigos este video. Y si no le gustó, no le dé like, no sea mala sangre. O usted entró y ya va a salir, no le dé like, déjelo, no le dé para abajo, no, déjelo ahí nomás, tranquilo. Si no le quiere dar like, no le dé like, pero denle like para así poder tener más vistas, más contenido. Así que se les agradece a todos y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde con otro invitado. Y así vamos a estar viernes tras viernes invitando a personas muy interesantes. Personas que a lo mejor son famosas, no son famosas, son cantantes o no son cantantes, son doctores, veterinarios, pero todos tenemos que compartir nuestros conocimientos con todos ustedes. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Se me cuidan.